En Nicaragua, las exportaciones han venido teniendo un buen desempeño con su crecimiento. A pesar que hay varios tratados con algunos países, las MIPYMES no lo han sabido aprovechar y apenas este sector podría estar exportando al alrededor de un 10%, señaló especialistas en PYME. Y las MIPYMES en Nicaragua prácticamente no han aprovechado esos beneficios porque no han exportado en cantidades suficientes. Nicaragua exporta principalmente oro, café, ganado, maní, azúcar, pero las MIPYMES es un sector que se ha quedado relegado en este aspecto, no han aprovechado. Yo te puedo decir que actualmente del sector MIPYMES solo un 10% pueden estar exportando y exportan lo que es en el área de madera, muebles y en el área de alimentos, principalmente lo que se llama producto nostálgico, que es aquel que se exporta a aquellos países donde hay nicaragüenses y que lo consumen, pero en cantidad en algo industrial y algo masivo no han aprovechado a MIPYME. Solórzano dijo que es importante que este sector se fortalezca en la tecnificación. Porque el mercado extranjero es bien exigente y pide un sinnúmero de requisitos para poder aprobar cuestiones sanitarias, registros de marca, empaque, tecnificación. Entonces, aquí el centro de exportación que apoya las exportaciones nicaragüenses, pero las pymes necesitan fortalecer en esa área para poder cumplir los requerimientos que exigen los mercados extranjeros. Lo que necesita más en este aspecto de las MIPYME es, además de financiamiento, es la tecnificación, la mano de obra calificada, porque los estándares de calidad en otros países son rigurosos. Entonces tiene que ser en la parte de tecnificar la maquinaria que actualmente están utilizando, a la par de fortalecer la mano de obra de los trabajadores y cumplir con ciertos requisitos que les piden de manejo de productos, porque también les piden el manejo, tiene que ver con el empaque, el almacenamiento. Entonces, prácticamente también el área de infraestructura tiene que mejorar. Noticias 12, Darlene Téllez.